El comité organizador en Semana Santa recibió una placa conmemorativa por la escenificación número 175 de la tradicional celebración. La representación de Iztapalapa, reconocida patrimonio cultural por la UNESCO, por primera vez recibió un reconocimiento formal por más de 170 celebraciones realizadas. De manos de la delegada, Dioneanguiano, los actores Iván Pedro Estrella y Zaira Virginia, caracterizados de Jesús y María, a nombre del comité organizador recibieron el emblema de velado ante cientos de asistentes. Dione aseguró que seguirá al mando de la demarcación, criticando que ella no se irá de su cargo, y a la vez reconoció el trabajo de los ocho barrios de Iztapalapa para realizar cada año el tradicional via Crucis y punto de turismo. Yo me quedo en el gobierno de Iztapalapa, no me voy. Ustedes hacen la representación, nosotros solo los apoyamos, gracias a ustedes, señaló. Entre trompetas y clarines, los soldados romanos tocaron celebrando el reconocimiento. Posteriormente se llevó a cabo el pase de lista de los actores que fallecieron, pero que en algún momento participaron en la magna celebración.